mis amigos, espero se encuentren de maravilla. Me presento con ustedes, me llamo Carlos García, mejor conocido como Charlie Kid en las redes sociales. Soy de la ciudad de Puebla y bueno, pues les tengo una serie de videos que espero sea de su agrado, comenzando con este primero, donde vamos a hablar todo acerca de la hojalatería y la pintura. Así es, amigos, yo los invito a que suscriban a este canal, ya que vamos a hablar todo acerca de este hermoso arte. ¿Qué tal, mis amigos? Espero se sigan encontrando de maravilla. Me presento con ustedes por si alguien aún no me conoce. Me llamo Carlos García, mejor conocido como Charlie Kid en las redes sociales. Y bueno, les traigo este video donde quiero ser súper, súper breve, tocando tres puntos muy importantes, donde no quiero que pasen por desapercibido. Punto número uno, ¿por qué el gusto de la hojalatería y la pintura? Punto número dos, ¿por qué razón soy fanático del auto increíble? Y punto número tres, y el más importante, ¿qué vehículo quiere que restauremos primero? ¿Caribito Correlón o Firebird Trans Am? ¡Vámonos! Como se los había dicho, vamos a quitar lo que es la caja de dirección. Así, de igual forma, como de una vez vamos a quitar el booster y los arneses, para que empiece a quedar un poco más limpio ya lo que es la bahía. Y bueno, mis amigos, ahora vamos a quitar lo que es el cristal. Como se los decía yo en el video anterior, todo el marco guarda humedad. Entonces, si tú no remueves lo que es los hules o el cristal por completo, pues imagínate cómo va a tener abajo pintura sobre pintura, más aparte la suciedad, y es lo que ha de ver oxidación. Entonces, mis amigos, yo les invito a que siempre, cuando van a realizar un trabajo de esta forma, que es una restauración, quitarlo por completo. Siempre quitarlos por completo. A continuación vamos a quitar lo que es la tubería de frenos. Si se dieron cuenta, ya bajamos lo que es el tanque de combustible y ahora continuamos con lo que son las tuberías. No muy gruesa, se van dándole a cada uno de los puntos de soldadura a modo de que vaya perforando y liberando todo lo que es la lámina. Es lo más recomendable, pero pues hay veces que se dificulta por lo mismo que tiene soldadura por donde sea, a través del tiempo le han soldado. Si dan cuenta, pues es un poco más difícil tener ahí adentro. Mis amigos, espero sigan encontrando de maravilla. La verdad, me siento súper, súper contento. Estoy más que contento. Estoy súper emocionado porque me acaba de llegar. ¿Qué creen? Una disculpa si les doy la espalda, mis amigos. Vamos a tratar de ser breves. Amigos, en este video vamos a hablar todo acerca de cómo hacer las plantillas para poder hacer injertos. ¿A qué le llamo injertos? A que, por ejemplo, si aquí le falta un pedazo, hay que recortar exactamente la medida que necesita para tapar este. ¿Qué tal, mis amigos? Espero sigan encontrando de maravilla. Ustedes ya me conocen, y los que aún no, soy Charlie Kid y les traigo otro nuevo video. ¿Cómo retirar un marco radiador de Caribe? Aquí se los muestro. Primero retiramos cada uno de los puntos de soldadura que nos encontremos, donde está unido lo que es el marco con nuestra carrocería. Estamos aquí con otro nuevo video. Ahora vamos a ver lo que es la preparación para poder aplicar lo que es su pasta y su HM Primer a nuestras salpicaderas. ¿Qué tal, mis amigos? Espero sigan encontrando de maravilla. Ustedes ya me conocen, y los que aún no, soy Charlie Kid y les traigo otro nuevo video. ¡Vámonos! Y bueno, mis queridísimos amigos, como se dieron cuenta, estos son los videos que han transcurrido en el año 2022. Ahora viene un año lleno de emociones, lleno de retos. Y de verdad, a todos a ustedes les deseo lo mejor para sus proyectos, para sus vidas personales. Les mando un fuerte abrazo, les mando muchas bendiciones a todos ustedes. Y de verdad, a todos los que siguen suscribiendo, muchas, muchas gracias por seguir a un novato. De verdad, muchas gracias. Como se dan cuenta, pues estamos aprendiendo hojalatería y pintura juntos, como siempre lo he dicho. Y bueno, pues esperamos que este año 2023 realicemos nuestros sueños, nuestros proyectos, que los llevemos a cabo y que logremos concluirlos. Y bueno, mis amigos, no les digo hasta la próxima, sino ahora les digo hasta el próximo año.